Hola, ¿qué tal amigos de Paranormal San Luis? Mi nombre es Joshua Rodríguez. Esta ocasión me encuentro acompañado del equipo de Paranormal San Luis, César Torres, Leonardo y en la cámara, Rey Sol. El día de hoy, amigos, estamos en un motel denominado el Motel de los Muertos, ya que se dice que aquí, allá por el 2010, se dio como una masacre. Queremos recalcar que hoy vamos a estar en vivo para poder captar todo lo mejor posible los sucesos paranormales que se van a estar llevando a cabo aquí, o poder captar algún vivo que nos pueda salir o algo así, para que todos ustedes estén al pendiente de lo que nos va a estar pasando. Así es, ustedes serán los ojos que nosotros no tenemos. Y bueno, Leonardo, tu segunda investigación, ¿cómo te sientes? Me siento un poco frustrado nuevamente, ya que entramos y nuevamente recibimos ataques, escuchando ruidos en los cuartos. Algo inquietante, creo yo. Así es, sin duda alguna va a ser una noche demasiado tétrica, se siente el ambiente muy pesado. En lo personal yo me siento con mucha angustia, hay algo que me hace no estar aquí, algo que, no sé, al momento, desde que entramos aquí yo me siento muy presionado dentro de mí. Y pues bueno, esperemos que todo salga muy bien, ya nos encomendamos a Dios, esperemos que Él nos guíe y pues bueno, con la bendición de Él vamos a darle esta noche. ¿Están listos, chicos? Listos. Listos, sí, como les comento, de hecho por eso decidimos hacerlo en vivo, porque muchas de las ocasiones pasan muchísimas cosas fuera de cámara. Ahorita no estábamos grabando y al entrar se sintieron muchas cosas. De hecho vimos por aquel lado algo pasar, no sabemos realmente si era un animal o algo así, pero aquí también se llevan a cabo muchos trabajos de brujería, por lo que debemos tener cuidado en no pisar algo. Yo o... tengo cuidado aquí donde están las llaves, Sí, de hecho también nos podemos encontrar algo que nos han dicho que se les llaman nahuales. Tengan mucho cuidado porque muchas de las veces no son animales comunes. Son elementos, no es nada. Elementos que pueden ser de bajo astral. Y pues bueno, como pueden ver, bueno, es un terreno tal cual. Esto es, bueno, parecerse como si fuera el estacionamiento del motel, por así decirlo. O no sé si van a hacer aquí otro espacio del motel. Inviten a compartir en sus grupos, de Facebook. Sí, amigos, como ya lo comentó Raizol, nos ayudarían muchísimo si comparten en todos sus grupos de Facebook, en sus perfiles personales, que se los envíen a sus amigos por Messenger, por WhatsApp. Nos apoyarían demasiado, ya que ocupamos mucha gente que esté mirando esto, por si nos llega a pasar algo, que todo quede grabado en vivo y ustedes sean testigos de esta noche. Así es, por favor, apóyennos bastante. Y por favor, gente que esté viendo este video, por favor, vayan, suscríbanse al canal de Paranormal. Algo está entre los árboles. Hay que tener cuidado porque puede que haya alguien entre el lado. Oye, cabrón, güey, qué pedo. Un vidrio, ¿no? Vamos empezando. Cabe mencionar que ya nos encargamos de asegurarnos de que no haya nadie, algún vivo más que nada aquí en este lugar. Ya dimos un scouting del lugar. Como pueden ver, estas son las habitaciones del ex motel. Como pueden ver, bueno, es un lugar muy acogedor. Simplemente para hacer lo que las personas vienen y hacen en el motel, ¿no? Permítame, Joshua. Así es, decidimos hacerlo en Facebook porque, bueno, como es un lugar grande, abarca más de una hora, por lo cual, si lo hacemos en YouTube, los datos son muchísimos, entonces, que dejarlos a medias, como en algunas ocasiones, es por eso que decidimos hacerlo en YouTube. Disculpa que te interrumpa, un par de eso, lo que pasa es que, según esto, el piso de arriba, si no me equivoco. De hecho, fue en una de las habitaciones. Hubo la recepcionista del lugar, sí falleció aquí. Fue un comando armado. Que bueno, pues este hotel aquí en México se le conoce como, bueno, no pagó la cuota. El cual, bueno, pues vinieron a recepción, matan a la chica que estaba en recepción y pues se llevaron algunos huéspedes. En total fueron 4 personas que asesinaron. Según en este esto, lugar. Aquí se encontraban los contras de los que aparte no pagaron, ¿no? Así es. Pero bueno, sí, es otro tipo de... El en vivo va a ser aquí en YouTube, en Facebook, va a ser todo en Facebook. Se escuchan muchas cosas ahí entre las palmas. Tiene mucho cuidado.
escuchó como un lamento. Sí, güey, pero yo no sé dónde. Güey. Güey, ¿qué? Luego viene de allá, Rey. Entre las hierbas, güey. Hay que tener mucho cuidado porque en algunas partes también hay hoyos por lo mismo de que ya es un lugar viejo y abandonado. No sé si ustedes lo sientan, pero yo entre las palmas veo como que sombras. Vamos a pedir permiso antes de continuar. Vamos a donde haya más calma, donde haya más silencio. Hay que empezar con la oración ya mejor. Sí, antes de. Güey, qué pedo, cabrón. Está demasiado pesada la energía. Empecemos con la oración. Hay que encomendarnos ya cada quien lo que crea. Yo digo que le dio escalofrío ese medio. Todos son católicos. Me duele un poco la cabeza. ¿Son católicos todos? Todos católicos. Vamos a hacer un Padre Nuestro. ¿Sale? Ese Padre Nuestro es para protección. Pedimos, por favor, Dios Santo, que nos ayudes a regresar con vidas a nuestras casas. Que todo salga muy bien esta noche. Tú sabes que no venimos con el afán de molestar, únicamente de hacer lo que nos gusta, captar el fenómeno paranormal. Por favor, ayúdanos mucho. Ese Padre Nuestro es para protección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Es algo muy tenso lo que estamos viviendo ahorita en este momento. Uy, no mames. Estábamos ahí, cabrón, qué pedo. Estamos... Tienen mucho cuidado, eh. Obviamente estos cuartos no tienen salida, o sea, no tienen salida, no hay ni dónde. O sea, no hay ni dónde, o sea, no tienen salida estos cuartos. ¿Te encuentras bien, César? Nada, no hay absolutamente nadie. No sé cómo explicar lo que está pasando en este momento. Me siento muy pesado el ambiente, Rey. De hecho, ¿te encuentras? Me empezó a doler estas partes. Las ramas, güey. Recordemos que estamos en la zona donde hay haciendas, donde, bueno, pues se dice que hay brujas. De hecho, estamos por subir el video ya de la Cañada del Lobo, ¿eh? ¿Hemos captado brujas? De hecho, si se fijan, ya cambió el clima, Joshua, César, de hecho, está muy fresco, Leonardo. Y se soltó el aire, ¿eh? Fíjate, y pasó después de que hicimos la oración, Rey, pero hemos yo estaba jugando, creo que así es. Continuemos. Vamos a guardar silencio. Vamos a ver qué se puede captar. Recordemos que es un lugar lleno de ahora sí que sufrimiento, ¿sí? O sea, siendo un hotel, bueno, pues tú vienes con tu pareja, con tu acompañante, vienes a disfrutar un rato agradable. O sea, ¿quién no lo ha hecho? Entonces, entonces, bueno, de repente que lleguen y te maten, pues no está chido. De hecho, es algo que me preocupa, Rey, porque me empezó a doler en estas partes. Güey, otra vez. Una botella, ¿no? Cabe mencionar que estamos totalmente solos. Me dicen que las brujas responden a nuestro llamado. Piden vocación. No, escuché un chiflido. Son chiflidos. Ay, güey. Ese no es un pájaro. No, güey. Ahí no lo escucho. Uy, ahora es por acá. Digo que debemos avanzar un poco más, Rey. Estamos muy estáticos, güey. Estamos muy estáticos, Rey. Me comentan que no se escucha el chiflido o no se escucha nuestro audio. Se está sintiendo una vibra muy, muy pesada. Es que hace mucho que no sentíamos algo así. Yo me siento muy caliente.
me siento, yo estoy, tengo la piel chinita, hermano, ¿no? Entre las palmas se escucha como si fuera... Como que si algo caminara entre las... Pero puede ser. Es que no sé, güey. ¡Uy, cabrón! ¿Se cayó? No sé, no sé, no sé. Pues eso, ¿no? Está doblado. Como que no se hubiera parado. De hecho, justo cuando estábamos comentando que se escucha como entre las palmas, como si fuera... Oye, está muy cabrón, no, no. Ah, siento que es un ser elemental. Sí, güey. Dicen que se escuchó otro silbido hoy. Uy, uy, uy. Puta madre. Se escuchan chillidos, nos comentan aquí en el... En la... Silbidos. Chiflidos. Uy. Uy. Esa no es para allá, güey. No vayas para allá, güey. No sé si nos... Okay, fuera de lo paranormal puede ver un vivo, güey. No, deja... No, acabamos de entrar aquí este. O sea, ya nos dimos cuenta de que no hay nadie... Siento que algo pin, algo nos está observando, está viendo, güey. Pero creen que o sea, pero si se fijan, o sea, no hay casas alrededor, o sea, no hay nada o alguien que pueda. Uy. Mismo cuarto, güey, ¿qué pedo? Mismo cuarto. ¿Sabes qué? Sí, hay que entrar porque no, bueno, no me tiene muy cómodo, digamos. Vamos a pedir que se manifieste, ¿cómo ven? Que cuando hacemos esto sí se torna algo difícil. No, ya. Otra vez. Es que sigue escuchando entre las palmas. Pero o sea, si te fijas no hay aire. Se calmó el aire nuevamente. Fíjate, está muy tranquilo, ¿eh? Oye, oye. Nadie, güey. Prácticamente, hermanos, no hay nadie. Pido a cualquier ser que se encuentre en este momento, en esta dimensión, que se manifieste. ¿Se escuchan pasos? Sí. Pero, o sea, si te fijas, güey, no nos dejan que estemos hacia un lugar. Se escucha algo de este lado y enseguida... ¿Te molesta? ¿Te molesta que estemos aquí? Se escucha un lamento, efectivamente. Los perros están alborotando mucho. A cualquier ser que se quiera manifestar, que lo haga en este momento, algún ruido, algún golpe, algún llanto... Que lo haga ahora. Se vio algo en la ventana chica. ¿Cuál ventana chica? ¿Será ya, güey? Se escuchó como un... Ah, ya, en aquellas. Es que aquí hay alguien, güey. Aquí hay alguien. Bueno, no, alguien. Alguien o algo, güey. ¿Hoy? ¿Escucharon ese? A ver, vamos a guardar silencio. ¡Manifiéstate! ¡Acércate hacia nosotros! ¿Necesitas ayuda? No venimos a molestar. ¿Estás atrapado o atrapada en este lugar? ¿Hay algo en lo que te podamos ayudar? ¿Hoy? No mames. Se escucha como cada vez más cerca, ¿no? Sí, acércate hacia nosotros. Demasiado mal, hermano, neta, no sé, demasiado mal. Hay que tranquilizar. Dice, en la ventana que está Joshua, o sea, en la parte de atrás, pasó algo. Acá. Ajá. Yo también he sentido mal, güey. Vamos, güey, ¿sabes? ¿Estás bien? Yo voy a continuar, güey. Güey, estoy muy rojo, cabrón. Oye, ¿sí? ¿Estás respirando bien, güey? Sí, güey, seguro. Todo bien. Vamos, ¿cómo ven si entramos? Pesado,
Vamos a entrar al cuarto porque comentan que hay algo allá adentro. ¿En esta parte? Ajá. No, acá no. Ah, es el baño de allá, ¿verdad? Sí, es el baño. Vamos a pedir una vez más que se manifieste. Pedimos a cualquier ser que se encuentre en este momento. Acércate hacia nosotros, ¿quieres nuestra ayuda? Exacto. ¿Estás bien, Leonardo? Bien, güey, la verdad no me siento nada bien, pero hay que continuar. Si te sientes mal, puedes decirnos. No, no hay problema. Me siento demasiado mal, te sientes comprometido con el equipo, güey. Esa es su segunda investigación, pero siempre, siempre va a ser primero la integridad, güey. Siempre, siempre, siempre. No, sabes que no me siento nada bien, güey. Tranquilo, güey. Yo sé, güey. ¿Quieres continuar? Quiero continuar, güey. Estoy bien, güey. No, neta, no te sientes obligado, güey. Pero estás todo rojo, güey. Sí, güey, estás muy rojo. A ver, güey, no mames, güey. Estás helado, güey. Heladísimo. No sientes calor, güey, temperatura. Demasiado, güey. Siento calor. Muy inquieto, güey. Ok, continuar. Está bien, chavos. Sí, lo siento a ustedes, pero sintiendo que algo traigo una espalda, algo que me está casi tirando. Es que de hecho, no. O sea, de hecho es ya la energía, puede ser que traigas algo. Me siento. Uy. Escucha otra vez el lamento. Uy. Oh. ¿Qué fue? Fue de allá atrás, güey. Fue de allá atrás. Uy. Mira de allá, güey. Algo viene de allá. Vienen como coronado, botella, güey. ¿Qué es eso? ¡Puta madre! ¡Ah, seas mamón! ¡Ah, vete a la verga, güey! ¿Te pegó, güey? ¡Ah, me pegó! ¿Estás bien? ¡Ah, joder, puta madre! Güey, no mames, de dónde. Güey, dijeron mi nombre nuevamente, güey. Dijeron, ¿verdad que dijeron rey? Sí, güey. ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien, güey? ¡Ah, güey! Creo que me cortó, güey. A ver, güey. ¿Estás bien, güey? Sí, no. Fue agresión directa eso, güey. Fue agresión directa. ¿Hoy? Ah, no mames, güey. Se escucha demasiado lamento. No, son lamentos, güey. ¿Estás bien, güey? Chécate si no traes sangre o algo, güey. Ah, güey, aguanta, es que me duele, güey. No quiero ni mover la pinche camisa, güey. En Chile, si sabes sangre, güey, voy a sentir bien cabrón, güey. Aguanta. Güey. ¿Quieren continuar? Dime, ¿saben qué? Si sientes mojado, güey, o algo, güey. Güey. Ya ves que esto ya no es normal, güey. Tranquilo, hermano. ¿Sabes qué? Güey. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? Se escuchan lamentos, güey. Ve, chécate que no haya nadie, Yocho. Tú, César. ¿Hoy? Sí. ¿Qué es eso, güey? Se escuchan gritos, güey. Se escucha horrible. Joshua. ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien, güey? No lo dejen solo, güey. Vente, güey. Debemos estar juntos en esto, güey. Espérense. Es que no podemos ir y dejar. Creo que no está sangrando, güey. ¿No? No. Guarden silencio. Se escuchan algo feo, güey. Algo no tienes. No tengo. ¿Estás bien, güey? Sí, bueno, más que si me gana, güey. Me agarra, güey. No estoy sangrando, güey. Ya me metí la mano, güey. Pero fue la lata, ¿no, güey? Es que estoy haciendo. ¿Dónde? Tráete la. Pero sí siento la marca. Pero es que esto ya es una agresión directa, rey. Güey, ¿qué es eso, güey? ¿Vamos a guardar silencio? Voy a checarse en nadie, güey. ¿Esto ya es una agresión directa? Ya salió lastimado un integrante del equipo de Paranormal. No me había pasado, güey, jamás me. Güey, esto no tiene explicación, güey. ¿Podemos grabar la lata, güey? Güey, no sé, no estoy seguro de. Es una lata ya tirada de tiempo. Tengo que separarnos, ven este equipo. No, vente, espérenme, vamos a. Es que estoy con pendiente. Voy. Se escucha acá bien feo, güey. De este lado viene todo, güey. Güey, no. Cállense. ¿Alguien pudo ver? ¿Alguien pudo ver de dónde vino la lata? La verdad no alcanzamos a ver nadie. Tuvimos que salir. ¿Estás bien, güey? ¿Estás bien, güey? Bandita, ayúdenos. ¿Estás bien, güey? Quiero vomitar, güey. Cuando estábamos haciendo la. Güey, ¿estás bien? Cuando estábamos haciendo la. Que siguiera la luz,
Nos pasó de todo. Nos sentimos todos aturdidos. Se cortó la transmisión. Güey, ¿estás bien? Está muy fuerte, güey. Güey, nos hallas un ataque físico. ¿Cómo ves? ¿Nos retiramos, güey? Pues es que sí, está un poco fuerte. Yo creo que hay que checar bien el lugar. Porque puede que sea un vivo, güey. Y ya una agresión directa está... Está nos quieren hacer daño, güey. Seguro que nos quieren hacer daño, güey. No, ni puedes hacer daño, mames. ¿Puedes tocar el corazón, güey? No, mames, está así, cabrón. Mi corazón, güey. Estamos muy expuestos aquí, güey. ¿Te quieres ir, güey? ¿Se quieren ir, güey? ¿Tú cómo sigues, güey? Yo, la verdad, me siento algo mal, güey, la verdad. Pero esto nervioso me impactó prácticamente. Sí, se cortó. Se cortó, no nos habíamos dado cuenta. Se empezaron a escuchar unos lamentos, pero en verdaderamente mal. Y muy cerca. Cuando estábamos pidiendo, bueno, que siguieran a la luz, todo se salió de control. Joshua, no sé, de repente como sintió... ¿Qué sentiste, Joshua? No sé, bueno, sigo sintiendo, güey, pero quiero controlarme, güey. Te quiero pensar en otras cosas. No quiero despejarme. Güey, ¿escucharon? Que se escucha todavía muy feo, güey. Güey, es que yo estoy hasta los humanos, rey. La venta, sinceramente. Güey, me siento mal, rey. Ah, me dicen que cuando entré a la casa o al cuarto se cortó la llamada. ¿Quieren continuar? Les hago la pregunta. ¿Quieren continuar? Y, güey. No, güey, ya no hay que hacer eso, güey. Ya ves lo que está pasando, güey. Yo quiero terminar, güey. Yo no quiero irme, güey. Quiero continuar, pero ya, güey. O sea, quiero irme ya. O sea, acabar lo que tenemos que hacer aquí, güey. Estamos aquí, ya quedamos muy expuestos. A ver, ¿qué es? ¿Estás bien? ¿Continuar, no, chavos? ¿Cómo te sientes tú, César? ¿Quieres continuar, güey? Como se lo comenté desde que llegamos, se siente la vibra muy pesada. No quiero... arriesgar nuestro físico. No, o sea, no quiero sobre... Fue un chiflido, ¿no? ¿Sabes qué, Rey? Nos estamos concentrando mucho en esa parte, güey. Voy. Algo está moviendo por allá. Es que de acá, de hecho, desde acá vienen los lamentos. No hay que ir, güey. No hay que ir. Voy, se escucha algo. Para acá. Voy, algo se mueve. De rey. No, pero sabes que aquí ya es maleza, güey. Aquí sí no podemos entrar, güey. No, ya vénganse para acá, César, porque tú, Joshua. Vénganse para acá, güey. Vente para acá, güey. Uy. No es un vivo. No sé, pero vamos a guardar silencio, güey. ¿Fue dónde, güey? ¿Lo vio? En el momento del en vivo, no nos percatamos qué es lo que estaba a un lado del arbusto. Al momento de revisarlo, checamos que había algo o alguien detrás del mismo. Una sombra negra o un bulto negro. Cheque y juzgue usted mismo. Vamos a salirnos de la maleza, güey, porque... ¿Estás bien, Leonardo? Y no sé por qué. Tengo ganas de llorar, sinceramente. Es una angustia, güey, como yo siento, güey. Siento mucha angustia, güey. ¿Saben qué? No sé, ya nada más vamos a darle vuelta. Sí, está muy pesado, güey. La verdad, está muy pesado aquí. No quiero sugestionarme, güey. Pero me estoy sintiendo... Me duele muchísimo la cabeza. Y... Uy. Muchas pasos, güey. Saben que esto ya está saliendo de control, güey, sinceramente. Mira, me dice, se escuchan unos susurros con una risa muy lejana. ¿Y sí? Es que hay algo que nos está viendo. Sí, Luis Gael, pues, de hecho, estábamos segurísimos de que puede ser una... ¿Ves? Cayó del árbol. Pero cayó del árbol, cayó del árbol. Esto no es un vivo, o sea... ¿Aluz al árbol, güey? Aluz... Tengan cuidado, no se acerquen mucho al árbol. Aguas, porque... Puede caer otra cosa, güey. O sea, ¿cómo un vivo va a estar hoy? Vamos a guardar silencio. Hoy. Ey, guarden silencio. Guarden silencio.
¿Puedo llevarla atrás del árbol? Se escuchan, risas. ¿Hoy? Ah, no friegues. Escucha lamentos. Cállense. Risas de niño, cállense, wey. Cállense. Hoy son risas. Hay algunos árboles. Es el único que se mueve. Es lo que comenta la gente, Rey. Es precisamente eso, de que son risas y murmullos. Oigan, esto creo que se está saliendo un poco de control. Les pedimos de su ayuda, si pueden ayudarnos a compartir en sus grupos de Facebook, por sus Messenger, con todos sus amigos, para que estén viendo esto, que si algo llega a pasar quede grabado. ¿Cómo ven si avanzamos? ¿Quieren avanzar? Sí, pues es que... Uy. Está... Esos son quejidos como de mujer, güey. ¿Qué es? Una fecha. Güey, hay que tener muchísimo cuidado con las fechas. Y no mencionarlas, sobre todo. Exactamente, no mencionarlas por lo que pasó en la Casa del Diablo. Lo que pasó en la cañada, güey. Es que, si se fijan, en los lugares en los que hemos ido y en que más fuerte se ha puesto, siempre hay una fecha escrita. Uh-huh. De hecho, el simple hecho de ver la fecha me trae recuerdos. Hola, Rey, son listo a hablar con César. Si quieres, ahorita te lo paso en llamada. Ahí está más de ratito cuando finalicemos. Es que... Acércate hacia nosotros, ¿qué es lo que quieres de nosotros? Acércate hacia nosotros, manifiéstate, haznos saber que estás aquí con nosotros. Rey, te soy sincero, güey. Ajá. Ver una fecha, güey, me trae recuerdos, se podría decir, difíciles. Y la verdad, sentí como si algo va a pasar, güey. Algo va a pasar. Yo creo que nos estamos exponiendo mucho, güey. De hecho, en esta parte en especial, se está sintiendo como... Se sintió, no sé si tú sientas, se cambió el ambiente. Pero bastante. De hecho, está bajando demasiado. Estamos comentando aquí. No sé. Acércate hacia nosotros. ¿Cuál es tu nombre? Voy. Acércate hacia nosotros. Manifiesta. Graba las demás, güey. Graba las demás. No se están moviendo, güey. Algo pasó, ¿verdad? ¿Y sí sentí como el escalofrío? Sí, güey, yo por eso me quedé viendo allá, güey. Yo, bueno, no sé, güey, tenía un momento de curiosidad. Y fue la única que se movió, ¿verdad? Pero vieron pasar algo. Es que, bueno, también están todos encandilados con la luz de la cámara. Pero sí sentí como que algo pasó, pero no sé, o sea, pensé que... El clima, siente el clima, güey. Vela, güey. Es que, de hecho, tampoco hay aire, güey. No hay nada de aire. Y es que, es más, si hubiera aire, güey, fíjate, güey, si moviera esto, güey, una hojita, güey. Escuché unos, mira, fíjense, dice, se escuchó unos pasos seguidos y se empezó a mover la rama, efectivamente. Yo vi algo, güey. ¿Sí viste algo? Yo nada más sentí que... Yo también sentí que algo pasó rápido. Pero es que yo, como algo chiquito, güey. No podemos entrar a los cuartos porque... Oye. ¿Qué fue? ¿Algo rodó? ¿Algo rodó? No, 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 espérense. César, espérate. Tres dedos marcados, güey. ¿Traes unos dedos marcados, Joshua?
No mames, César, tú, Joshua. ¿Traes unos dedos marcados, güey? No mames, no está sucia, güey, nadie, güey. Tengo que agarrar. Mira, estoy sudando, güey. Güey, ¿traes marcados? No mames. Dedos, güey. ¿Qué? ¿Se ve algo al fondo? Te estoy diciendo que este... pero es que espérense. Hay algo. ¿Es que algo rodó? Pues es normal, también hay que agarrar la situación lógica, güey. Tranquilizarnos. Yo voy a pasar algo, rey. De hecho, aquí en el en vivo también dicen que... Tranquilos, tranquilos. Ya, aquí espérense. Aquí supuestamente no. Bueno, aquí es donde la de administración. Este. Uy, está moviendo, falleció, está moviendo la hoja. Mira, esa hoja. Mira, mira cómo se mueve. ¿Estás aquí? ¿Eres tú el que está aquí? Uy. Choja, arriba, güey. Uy, pero ¿qué pedo con la...? Cuando pediste que se manifestara. Wey. Otra vez, güey. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¡Manifiéstate! Uy. A ver. ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate más fuerte! Güey, se escucha ya ruido. Tu energía. Se escucha... cerca de la planta. Yo, o sea, se vio pasar algo acá. ¡Manifiéstate! Si dice que sí se ve tu mano muy marcada, Joshua. Sí. Pero es que no he sentido. Es que nadie está sucio, las manos, nadie tocó el piso. Tú buscas a que me hayas, no sé, güey, agarrado. ¿Tú traes las manos sucias? No, pues es que nadie trae polvo, o sea, nadie trae. ¿Y cómo? O sea, mano izquierda, mano derecha se ve. ¿Qué se ve, güey? Es que no. Se ven dedos así, güey. De hecho, se ven como si te. Estoy jalado, güey. Prácticamente. Fíjate, güey. Bueno, no, desde que. Pero fíjate, o sea, fue cuando pediste. No sé, todo se está juntando. Es que la tecla sube. Alguien viene. Se escucharon pasos. Uy. ¿Estabas ahí? No. ¿Eso de qué es? No estaba ahí. A ver, díganos, ustedes que están viendo el en vivo, ¿vieron esa? No, yo no la había visto, güey. No, yo tampoco. Güey. Ay, güey, voy adentro. ¿Quieren? Es que si vamos allá adentro se va a cortar, güey. Ya sé, güey. Definitivamente hay algo aquí. Que no es un vivo, obviamente. O sea, esto ya no es un vivo. Dale. ¿Eh? Fuera de mame, aquí arriba no, allá, en la carretera, güey. No, es que no alcanzo a ver la luz, güey. Prendió las luces rojas y rojas y azules, güey. Mira, ¿ya viste? Ah, sí. No. No, no es bicicleta, güey, es algo, güey. No sé, güey. Güey, ¿cómo va a ser una bicicleta ya, güey? No mames. No mames, ¿qué fue eso? No seas mamón, güey. ¿Están todos bien? A mí lo que me intrigan, perdón. Muchos... Ah, mira, sí, efectivamente, me dicen que no estaba esta camisa ahorita que pasamos. Uy. Uy. Exacto. No sé por qué dijeron una bicicleta si las bicicletas efectivamente no vuelan. ¿Qué pasó? Güey, ¿qué pedo, güey? ¿Te revolcaste o qué, güey? No, güey. No mames. ¿A qué hora te sentaste? Güey. No, güey, ahorita sentí que algo me jaló, güey. Te lo juro, algo me jaló, güey. ¿No traía algo más? Güey, ¿te revolcaste o qué no, pedo, güey? No, güey, estoy aquí y ahorita sentí que algo me jaló, güey. Uy. Bueno, el chiflido fue el pájaro. Güey, ¿vieron eso? ¿O fuiste tú, güey? ¿Fueron ustedes? No, ¿qué? ¿Pasó algo, güey? Vi claramente cómo pasó algo. Ah, sí, asómate, güey, asómate. Pasó algo ahí, güey. Pasó algo ahí. Ahí en esa altura, güey. Salte, güey. Mames, estoy escuchando. Pasó el...
¿Pasó alguien, verdad, güey? ¿Otra vez, güey? No sé, güey. Sí, la... Está cayendo la luz, güey. ¡Hello, moto! Está cayendo la luz, güey. La luz, sí, se me andaba cayendo, güey. Güey, pero en verdad, güey, es que vi pasar. Sí, güey. Ahí está. Es que en verdad. Güey, mira un poquito. ¡Ah, chinga! ¿Dónde estaba este? Ahorita es donde te dije que... Aquí fue donde me jalaron, güey. Fue aquí exactamente donde te jalaron, Joshua. Exacto. Güey. ¿Está vivo? Sí, ¿verdad? No, tiene los ojos cerrados, güey. Está vivo, se está moviendo. Prisma la lámpara. Literalmente tiene los ojos cerrados. ¿Qué es? Es una palomita, ¿no? ¿Pajarito? Pajarito. Uy. Yo vi que algo... No lo toques. Güey, pero es que en verdad pasó algo. Ahorita que yo estaba allá adentro, vámonos. Pasó algo ya... Chécate la temperatura. Es que está bajando demasiado la temperatura, güey. Como cuando entras a los refris del Costco, así. Que algo se fue para este lado, rey. Sin pedos, güey. No, güey, espérate. Es que espérate, güey, porque sí puede... O sea, definitivamente vi pasar alguien. ¿Cuál es la temperatura, güey? Aquí es... Güey, aquí está bajando demasiado la temperatura, güey. O sea, pero fue drástico el cambio, güey. Yo creo que aquí está todo destrozado, güey. ¿Lusa? Cabrón, ¿qué pedo? ¿Dónde la aventaron? No sé. Güey, siente el cambio de temperatura. Es que está fría, cañón, güey. El cambio, güey. Si hay alguien aquí, no queremos venir a molestar. Si hay alguien viviendo aquí... Venimos a grabar, ¿no? Ey, espérame, me están diciendo por mensaje que estamos a punto de recibir un ataque. Güey, eso es pasando. Es exacto, estamos. Javier García, ahorita te respondo tus llamadas. ¡Puta madre, güey! No. Güey, eso ya no es normal, güey. Güey. Ah, se quedó. Güey, pero aquí no hay nada, güey. Güey, se cayó esa madre. No. ¿Aventaron eso, güey? No, pero es que ¿de dónde cayó, güey? Vámonos. Fíjate, justamente cuando nos dijo este Javier. Vámonos de aquí, güey. Nos están trayendo acá, güey. Espérame, sí, es que justamente nos dijeron, güey, sí, que íbamos a recibir un ataque, güey. Vente, ya nos advirtieron, vámonos para acá, güey. Ya viste lo que me pasó, güey, ya viste lo que cayó ahorita, güey. Hazte para acá ya. Este no es un marre, neta. ¿Qué es de este lado, güey? Neta. ¿Están bien? Siente muy frío la temperatura aquí. No, sí, ya vámonos, güey. No, espérense. No, a ver, vamos a... En esta parte, yo voy. Creo que se siente... ¡Ay, cabrón! ¡Puta madre, güey! ¿Qué pedo? No, hay alguien ahí. A la verga. Güey, este fue un... Ay, güey. R. No, güey. Se escuchó una niña, güey. Sí, una risa. Güey, está la cortina, ¿dónde? Dice, se escuchó una risa, güey. Se escuchó una risa. Güey, aquí estamos muy después. No, güey, vámonos de allá, güey. De hecho, aquí cambió. Hay que hacer algo aquí, rey. No. Güey. Güey, estamos recibiendo demasiados ataques, rey. A ver, espérenme. Dice, no deben de andar de negro, les dije. Javier García. Ok, si tal vez no es... Están tres demonios siguiéndolos. Nos están diciendo por mensaje que están tres demonios siguiéndonos. A ver. Por favor, no le den la espalda. Pues no sé, güey, o sea, dice, esta persona nos está diciendo que hay tres demonios atrás de nosotros. No, güey. ¿Cómo va a ser un vivo, güey? Si no hay salida. Está pasando algo, güey. Por eso, güey. Güey, te estoy diciendo. Güey, nos están acorralando, güey, nos están acorralando ya, güey. Pues, ¿qué te estoy diciendo? Que de este lado hay algo, güey. César, vamos de aquí, güey, neta, no tenemos que defendernos contra algo, güey. Nos están acorralando, ¿qué es este pasillo? Vamos a entrar, güey. No, a ver, esperen, no, mejor no. No, vamos a rodear, güey. Vamos a rodear, rey. ¿Sabes qué, güey? Estamos haciendo demasiados ataques. Dice, güey, parece que está... Hay una niña. Güey. Es que mira, de todos modos si entramos se va a cortar la señal, güey. Mira, voy a entrar yo. No, güey. Güey, pasas. Uy. Escucho una risa. No toque. ¿Ya lo movieron? No, pues están acá ustedes, güey.
Uy, escuchan lamentos. Vámonos del otro lado, güey. Sí, güey. Vámonos del otro lado. No, güey, no hay que ni entrar. Es que, güey, ¿cómo vamos a entrar aquí, güey? Mira, güey, no dejes de grabar. Voy a meterme. Bueno, métete, güey. Y voy a ver si hay algo, güey. Güey, pero ¿cómo? ¡Oh, su! ¿Ves, güey? ¿Qué? Güey, algo, algo nos indica que no entres, güey. Lo que vimos hace rato, güey. Los pajaritos, güey. ¿Qué huesos? Son seres elementales. ¿Huesos? Que cuidan, güey. ¿Huesos? No entres, güey. Güey, 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 tranquilo, vente para acá. Güey, toca mi corazón, cabrón, qué pedo. No, güey, no debemos entrar, güey. Se está cortando, es que sí. Vámonos para acá, güey. Vámonos para acá, güey. Se está cortando. No dejes de grabar, güey. No dejes de grabar. Pero no se puede, güey. No se puede entrar, vámonos para allá. Nosotros no podemos entrar porque si no se va a cortar, güey. Yo entro. Estás viendo lo que está pasando. Ya, güey, ya no hay que entrar. Mejor vamos a darle la vuelta, güey, y salir por allá, güey. ¿Y si nos sale algo, güey, de ese lado, güey? Estamos en San... Güey. Ya vamos a calmarnos. A ver, ya vamos a calmarnos todos. Ya cállense porque están escuchando. Güey, cállense. Güey. Sombra. Vi pasar algo. Rey. ¿Dónde? Hello. No es lo ideal entrar. No, es que sí podemos recibir un ataque, güey, y no vamos a poder hacer nada. Pero aquí no hay salida, güey. O sea, ve, no puedo entrar. Aquí no puedo entrar. Pasó algo al fondo, algo pequeño. Vámonos, güey. Vámonos ya, güey. Vámonos de aquel lado, güey. Es que aquí estamos totalmente acorralados, güey. Ve esa luz roja, güey. Ahí al fondo, güey. No sé si la cámara lo alcanza a captar, güey. Es una esfera ya, al fondo, güey. No. ¡Uy, Leo! Mami, ¿estás bien, güey? Güey, sí, güey. Ah, cabrón, me aventaron, güey. ¿Quién me aventó, culeros? No, tranquilo, Rey, vámonos de aquí ya, güey. Vámonos. Güey, ¿estás bien, güey? ¿Estás bien, güey? Güey, me aventaron, cabrón. Me aventaron, güey. Algo venía, güey. Algo venía. Algo venía. ¡Uy, Leo! ¡Qué pedo, cabrón! Venía. Güey, no mames, aguanta, güey. Yo me quise agarrar de Leo, güey. Vámonos ya, güey. Pásate unos y llorar, güey. No, güey. Ya, deja corto la transmisión, güey. No. Güey, vámonos ya, César, ya vámonos, güey. Güey, algo me aventó, güey, no es mamada, güey. Güey, qué pedo, ya. Güey. Está todo aterrado, güey. Pues sentí el putazote de que alguien me aventó, sí, güey. Algo no venía, mamada, cabrón, güey. Algo venía, güey. Algo venía, yo quise agarrarme, güey. Ay, siento algo en los pies, güey. Como que es cosquillas, no sé, güey. Me siento raro, güey. Vámonos, vámonos, vámonos ya, Rey. Estás muy enojado, nos dice Javier García. Uy, ya, güey. Güey, pero sí puedes cambiar. Güey, pues que dice, a ver, Rey, mande. Asomando, wey. No, güey, ya no, ya no. Güey, pero ya viste que aventaron a Leonardo, güey. ¿Para qué exponernos, güey? Porque tengo que ver quién es, güey. Pues no, güey, pero todo. ¿Quién va a aventar, güey? Ya, sí, vámonos. Vámonos para acá, güey. Ay, güey, me duele demasiado las palas, güey. De repente, güey. No te quiero que te vayas atrás también. Ya vamos para la salida, güey. Ya nada más entramos a la oficina, que es donde acribillaron a esta persona. Vamos a ver si hay algo de sangre. No sé si se vaya. ¿Cómo se llama? La. No sé, güey. Vamos allá adentro, güey. Aquí es una bolsa negra, güey. Por eso es un trabajo. Me preocupa. ¿Qué fue? No sé. Estaba grabando, güey. Sí, estaba grabando, no. Vámonos para allá, güey. No, vamos para allá, güey. No, güey, no. Vámonos para allá, güey. No, yo sí voy, güey. No, es... Joshua. Güey. No mames, ya. No, güey, ya. Ya, güey, César, vámonos. Vamos a entrar, güey. Nada más voy a entrar yo con la cámara, güey. Güey, tenemos que entrar, voy a entrar yo con la cámara, güey, nada más. Vengan arriba, güey.
Pero, César, pero tranquilo. Es que están saliendo de aquí, güey. No, también, no, 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 no. No, ahorita no te acerques allá, güey. Güey, están todos los virus, güey. Fue aquí el ataque, güey. Güey, es que de hecho se va a ver. Pone la ventana, güey. A ver. Vamos a ver. Pero ten cuidado, güey, porque contigo, güey. Lo que es a César y a ti, güey. César, ¿dónde vienes, güey? A casa conmigo, güey. Nomás que César se siente mal. Díganme si ustedes vieron algo en el. Como tal, banda. De hecho, estaba grabando enfrente. Pero ya, pues es que no hay nada. No hay nada, güey. ¿Cómo? Tranquilo, ya te dije, güey. La espalda de bien culero, güey. Tranquilo, güey. Güey, si no te apetece, güey. Güey, un dulce chicle, güey. ¿Tiene agua? No traes agua. Un chicle. No, güey. Un chicle, algo. Respira, agárralo, Joshua. Agárralo, güey. César. Tranquilo, güey. No te. Corta, güey. No, güey. Sí, corta ya, güey. Leo. Vamos a tener que cortar la transmisión. Leo. Ya vámonos. O abre una ventana. No. Leo. ¿Esa cuál? No, güey. No. Leo. Sí. Hola, ¿qué tal, amigos de Colectivo Potosino de Paranormal San Luis? Ahorita, bueno, nos encontramos afuera ya de la clínica. Trajimos a Leonardo, se sintió muy mal, las cosas se salieron del control. Hace mucho tiempo que no pasaba una situación así. Me agredieron a mí, me aventaron una botella a César, nos dijeron que iba a recibir un ataque. Leonardo, bueno, sufrió un desmayo. Empezó de cierta forma, bueno, a mí en lo personal me empezó a estar un poco, ya que empezó como a convulsionarse, ya que primero, antes de ello, lo aventaron. Realmente no supimos quién es el en vivo, no supimos tampoco quién fue. Consternado, me siento un poco traumado, no sé cómo explicar lo que siento porque es algo de otro nivel. Fueron ataques ya muy, no sé, realmente no sé cómo decirlo. Esperemos que todo salga bien, síganos apoyando, por favor. Estén al pendiente, nosotros estaríamos avisando qué pasa con Leonardo. Que denle like a la página en Facebook Colectivo Potosino. Rizol, no sé si quieras agregar algo más. Pues nada, nada más agradecerles a todos los que estuvieron. Yo sé que mañana es lunes, hay que hacer actividades. En verdad, muchísimas gracias por estar al pendiente. Como dijo Joshua, ya nada más estamos esperando que bueno, pues, o sea, está bien. O sea, Leonardo está bien. Él antes de grabar nos comentaba que bueno, pues padece de presión baja y todo ese rollo. Entonces obviamente se asustó. Eso quiero suponer, no hemos visto al médico, a los médicos, a lo que lo están atendiendo. Estamos aquí en urgencias. Como les dije ahí en las historias, no respondían, lo tuvimos que traer en el carro. Llamamos a servicios, a 911, pero pues no nos contestó. No nos contestaron, de hecho. Entonces, bueno, pues todo bien, ya lo están atendiendo, al parecer no es nada grave. Muchísimas gracias por estar viendo el en vivo, los mantendremos al tanto aquí mismo en la página de Colectivo Potosino. En verdad, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.